Bueno, vamos a empezar. Vamos a jugar el reto de Madlol Pro Academy, que es jugar 1 contra 5 bots intermedios. ¿Sí? Y vamos a ver si esta vez lo logro otra Death to all betrayers. Quiero morir menos que la vez anterior. A ver si lo logro. Porque divertidos un rato. No tengo esta. Pues voy con la de SKT. El reto consiste en jugar 1 contra 5 y... Pues lo dicho, el reto consiste en jugar 1 contra 3, contra... digo, 1 contra 5, contra 5 bots, los cuales tienen que estar en intermedio. ¿Por qué en intermedio? Porque en intermedio tienen las maestrías. Todos ellos tienen maestrías. Son bots, por lo tanto su inteligencia es bastante corta. No tienen jungla, van 2-1-2 en esa formación. Por lo que la línea de medio me parece que es la más óptima, ya que podrá farmear y es una línea corta a la hora de tener que volver a base y los minions, las oleadas llegan mucho más pronto. Eso mismo hace que en las líneas de top y bot sea más difícil de que lleguen hasta las torres. Voy a bajar un poquito el volumen del juego. Me estoy quedando sordo. No, qué coño. Vamos a subirle. ¡Ah! Hasta el infinito. Entonces, las líneas de bot y top hay que olvidarse un poquito de ellas. No puedes luchar hasta que tienen los ítems. Hay que farmear, centrarse en farmear en los primeros niveles. Y todo lo demás vendrá cuando tengas ya objetos. Jugar un poquito safe. Por lo mismo de que es un 1 contra 1, no tienen muchas mecánicas, son bots, pero saben apretar el flash y esas cosas. Antes lo digo, lo de que hay que farmear, antes se me olvidó. Hala, ahí te ha sido calentita. Lo malo de Kalista es que tiene dos habilidades que cuando juegas tú solo, pues pierde mucha utilidad. Pero bueno. No me tengo que preocupar mucho. Tengo una poción. Ella no tiene nada para matarme actualmente. Fatal ahí. 500 de oro, no tengo para comprar nada. ¿600? Nada. Espero, necesito 1000. Con 1000 de oro ya este campeón empieza a tirar lo más bestia. Podré matar a ya bastantes. Vale. Nothing shall turn us from.
no lo hubiera explotado ahí, ahora estaría muerta. Hasta este, en este minuto no le hago casi nada a las torres por el escudo que tienen este. Pero lo mismo me ayuda a que no me lo hagan a mis torres. Venga, 100 de oro más y compro. Joder, qué mal. Llevo el timeo ese. Pégame entre los niños, anda. Gracias por la kill. Ahora puseo. Me ha tardado mucho en salirme de esa habilidad. No tengo lag. Nah, tengo que estampar contra la torre. Si no, no tendré una ventaja real. Ahora sí que voy a comprar 1700 de oro. Puedo comprarme un jefe y medio. Y mientras lo regenero, mira, voy a luchar esto. Tardo mucho en tirar la Q, no sé por qué. Con un ítem ya tira. El problema que tengo siempre con este campeón es el early. Por eso lo he escogido para este reto. Así mejoro mi early con él. Ya tengo botas. Y ahora vamos a intentar matar aquí a la Nidalee. Perder la torre top no es una gran pérdida. Y la de bot tampoco. Lo importante es que yo tengo que tirar las cosas. Nunca paro de saltar para no olvidarme, más que nada. Entras en masa y te olvidas muy fácilmente de esto. Nada, me han levantado ellos.
perdí ahí un minion totalmente. Estoy farmando fatal. Tiraré la torre, que sí tengo una ventaja muy grande. Me compro el huracán. Y soy gilipollas. He grideado lo más grande. Bueno, una kill. Mi reto personal es morir menos de 4 veces. Así superaré marca. Me he confiado demasiado ahí. Soy tonto. Bueno, ahora lo pagaré. Porque al ser el único de mi equipo, pues mi ausencia en la partida tiene mucho impacto. Tengo 50 segundos hasta que tenga el TP. Intentaré matar a estos dos. Otra cosa. Quiero farmear como un loco. Y aquí la oleada. Así dejaré pulsado esto. Y voy al medio. Lo que no puede caer es en medio. Llega la torre esta. Si tiro la torreta inhibidora y me llevo el inhibidor, tendré la mitad de la partida hecha. Tengo que tirar esta torre acá. Primero los minions. Así los minions avanzan. Y me aseguro el oro. Vale. Si es que hay solo. Muy fácil liarse a los bots. Voy a proteger esta torre. Y yo ay, la pierdo. Por grideo. No, la perdí por poquísimo.
Vale. Con esto, ahora me hago el rojo y ya me los como. Esto es oro y experiencia. Mira, hay uno en bot. Vamos a cazarle ahora. Mira, hay dos en bot. Perfecto. Dinero para Yomu. Se empieza a recuperar poquito a poco la vida. Ahora a comprar con este 3000 de oro que tengo. Y al medio. Podría haber tirado la torre, pero bueno. No quiero gridear. Voy a comprar un poquito más de robo de vida. Y vamos a matar a la Nidalee esta. Esa kill me va a pesar mucho. Y todo fue por el grid. Farmeada. Inhibidor. Y así dejaré de ser el único de la partida, de mi equipo. Te mato. Nah, no puedo con estos minions. Son tres, pero bueno. Y seguimos para bingo. No me han tirado el inhibidor, que es lo que importa. Dejar todas las habilidades siempre puseadas. Si te encuentras en problemas, es tan sencillo como pillar un Z-Zarrot y ya está entretenido hasta toda la partida. Simplemente controla las grandes oleadas, llevarte el dinero de ellas y ya está. Podría hasta hacer un slow push en alguna línea. Y pusear como un loco, ya está. Es que es muy sencillo el reto este en realidad. We remain
¿Me podría hacer el heraldo yo solito? No sé, queda poquito tiempo. 5 segundos para el esto. Sí, puede que sí que me lo haga. Vamos, más lanzas, más lanzas. ¡No! Por gritar. Se va demasiado pronto. ¡Ah! Me tira la base por tonto. Bueno, me los mato. Ya me había cansado. Oh, mira, tengo ahí uno. Oh, son dos. El medio está siendo puseado gracias a mi super minion. Lo que tengo que hacer es controlar esta oleada. Y ya está. Oh. Controlar esta oleada y pusear por aquí. Y ya está. Vamos. Entre vosotros y yo me la cargo rápido. Un mini tanque te una torre fácilmente. Tengo 5000 de oro, debería comprar. Iba a pasar. We remain true to our purpose. No escapas. Termino. Y esto es la diferencia entre tener buenos ítems o no tener. Ya tiene inhibidor en medio, por lo tanto voy a entrar por aquí. Eso es lo más importante, tira el nido de este. Ya, ya voy. Y esta torre cae. Tengo 7000 de oro, me puedo comprar 3 tiendas.
Me voy a pillar sanguinaria y últimas palabras. Ya está. No poti, para adelante. Y cuando tengo un poquito más de oro me cambio las botas por un filo fantasmal. A ver si me hago unas cuantas pentas ahora. Que se empiezan a juntar ellos. Ya tengo inhibidor en esta línea. Mientras se entretienen con los super minions del medio, yo voy a pasar por aquí. Ahora los minions, por ejemplo, ya no vienen íntegras las oleadas, porque están luchando contra el super minion también en el medio. Y yo divido sus fuerzas. Y a la torre. Con rojo, una tarifa de todo el asco. Ya está. Al final murió una vez. ¡Uah! Podía haberlo hecho perfecto, pero me gripé y perdí una vida ahí totalmente. Bueno, pues esto es el reto. Bastante sencillo en realidad. Una vez sabes lo básico, que es ignorar las dos primeras torres, a no ser que no tengas nada que hacer. Y ya está, tiras para adelante. Lo considero un ejercicio normalito, tirando a curioso, sobre todo para el tema de visión de mapa. Pero por lo demás, es un reto bastante sencillo. Los minions, los bots, es que la inteligencia artificial ha mejorado considerablemente, pero son máquinas. En cuanto averiguas dónde tienen el fallo, el resto se hace solo. Pues esto es todo. Hasta otra.